publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a este conversatorio sobre este libro, El ocaso de la democracia, de la autora Ann Applebaum. Es un libro publicado por el sello Debate que estamos muy contentos en Penguin Random House de poder presentarlo hoy día y poder tener este conversatorio en torno a este libro muy importante, muy comentado, con una autora de una trayectoria importantísima que tiene que ver con muchos estudios sobre política, sobre análisis internacional y principalmente sobre estos temas, los autoritarismos y las diferencias entre Occidente y Oriente. Ann Applebaum es una importante estudiosa, columnista para el Washington Post y también profesora asociada en la London School of Economics, colaboradora también para The New York Review of Books y, por supuesto, un libro anterior importantísimo que fue El telón de acero. Entonces, quiero darles la bienvenida a este conversatorio sobre este libro y también quisiera presentar a las personas que nos acompañan esta noche. Quisiera presentar ahora a Paula Tábara, politóloga. ¿Cómo estás? Paula, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. Quisiera presentar. Okay. Quisiera presentar también a Javier Torres Seoane, antropólogo, director de Noticias SER y también del programa El Arriero por la Mula. Bien visto. Gracias, Javier, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Y también a Owen Lai, internacionalista, ¿no? Para que nos dé una mirada sobre este libro que creo que, espero que también les haya gustado tanto como a mí, a propósito de lo que acontece a nivel mundial y también lo que vimos en el Perú, el regreso de estos autoritarismos, ¿no? Y cómo el gobierno, los grupos de derecha también y también los otros grupos de extrema, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda, se encuentran en constantes tensiones, pero también esta llegada de, no sé, los troles, estos grupos de como la resistencia, ¿no? Y distintos grupos de control con la prensa también, ahora con las redes sociales que se va viralizando, hay tanta desinformación, pero todo a favor de una postura, a favor de un grupo político determinado, nos están, digamos, tienen una presencia importante en los medios también, en los medios de comunicación. Entonces quisiera que conversemos un poco de esto y me gustaría lanzarles una pregunta antes de que cada uno pueda dar sus primeras impresiones de este libro. Ella escribe aquí, voy a hacer un poco spoiler, pero animo al público a que también pueda leer el libro. Ella escribe justamente en esta sección que durante largo tiempo algunas personas en Europa, en Norteamérica, se han decantado por la idea de que las diversas formas de competencia democrática, meritocracia, por ejemplo, es una alternativa más justa al poder que estuvo anteriormente, ¿no? El poder hereditario, en donde una élite tenía el poder y más bien el control era más heredando, ¿no? A los miembros de su élite, los miembros de su familia, y ellos tenían el poder, ¿no? Entonces, que esa idea creo que con las repúblicas y con las democracias más bien terminó, porque podemos ser todos ciudadanos libres de elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces, les lanzo esta pregunta, que también ella lo escribe, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia ahora? De repente hay una sensación, un desencantamiento de la democracia, porque quizás las instituciones no están debidamente reguladas, quizás la meritocracia es un mito, como lo explica otro autor también de nuestro sello Debate, y de repente hay un tema ahí con algo en la democracia, digamos, como sistema que puede tener falencias, o no se está yendo bien, que uno puede pensar que este es el ocaso de la democracia, o algo no está funcionando, no está yendo bien, ¿no? Entonces, quizás podríamos aquí conversarlos para que nuestro público, los lectores, y se animen también las personas a leer este libro y poder entenderlo, ¿no? Entonces, Javier, primero tus primeras apreciaciones de este libro.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Penguin Random House y un saludo a Paula y a Owen. Un gusto compartir con ustedes este momento. Lo primero, como siempre, con un libro, es que si está bien escrito, se lee muy bien. Y Ann Applebaum escribe bien. Y eso es una ventaja porque nos permite sumergirnos en un texto que trata sobre temas muy complejos, sobre los cuales se está discutiendo día a día en los grandes medios de comunicación, en la academia, en las universidades, en los foros, en fin, de todo tipo, ¿no? Y que es justamente la crisis de la democracia, que también hacía alusión Diana, y cómo, de alguna manera, la democracia que se sentía, vamos a decir así, triunfadora luego de la caída del muro de Berlín, ¿no? De pronto no responde o empieza a transformarse en otra cosa. Yo creo que esto es un poco lo que Ann Applebaum narra, además con mucho detalle y con el privilegio que tiene de no solo ser una periodista acuciosa, sino que además es la esposa de un político polaco. Entonces, tiene, digamos, una mirada muy de adentro de lo que ocurre, en este caso particular en Polonia, aunque luego el libro recorre el mundo, trata el caso de Hungría con Orbán, trata el caso de España, trata el caso de Estados Unidos con Donald Trump, Boris Johnson con el Brexit, y entonces me parece que nos permite dar una mirada bastante amplia de lo que es esta crisis que sin duda está viviendo la democracia en el mundo. Y claro, ella tiene algunas explicaciones que pueden ser motivo de debate, ¿no? Porque evidentemente al estar en una perspectiva, vamos a decir así, Ann Applebaum es una liberal, ¿no? Ella misma lo expresa bastante bien, ¿no? Y estando además el inicio del relato en el caso polaco, es muy marcada su idea de que los autoritarismos de esta época están muy marcados por algo que es una herencia de Lenin, digamos, ¿no? Del leninismo y esta idea del partido único que lo controla todo, ¿no? Entonces, ese es un tema que se puede debatir porque aunque en Europa Oriental sí puede ser válido lo que se plantea, en casos como lo que se vive en Estados Unidos o en Inglaterra, ahí yo diría que habría tema para debate y seguramente la politóloga del grupo podría ampliar mucho más en Paula. Otro tema que yo quería destacar, que sí me parece muy interesante, es este tema de recoger este viejo clásico de Julien Benda, ¿no? De la tradición de los clérigos, ¿no? Referida a la tradición de los intelectuales, y cómo ella plantea, es un tema también polémico, ¿no? Cómo hay actores intelectuales, ideólogos, periodistas, operadores, activistas, que responden y se embarcan en estos procesos a veces por un tema de resentimiento, frustración o haber fracasado los proyectos que apoyaban o no haber tenido éxito. Un tema muy polémico porque uno puede verlo también en el caso peruano. Hay ejemplos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda sobre la evolución de algunos personajes, pero que es un tema que se puede debatir porque puede ser motivación en algunos casos, pero no necesariamente en todos. Porque en otros casos puede ser producto de una evolución ideológica a consecuencia de la propia interpretación que tengan del mundo, más allá de sus frustraciones o de sus resentimientos. Un tema que también me parece fundamental en este rápido paneo que estoy haciendo del libro es esta idea de cómo estos autoritarismos del siglo XXI tienen de alguna manera una suerte de parentesco con otros que vivimos en el siglo XX o que se vieron en el siglo XX, que tiene que ver con este pasado idealizado, esta construcción de una identidad, de un pasado que fue mejor, y un pasado que de alguna manera, el caso alemán, con toda la creación de lo que fue el romanticismo, que luego termina derivando, uno de sus derivados es el nazismo, se reproduce también en estos países y tiene que ver además con buscar un enemigo común, que es el otro, el extranjero, el migrante, el islam o cualquiera que sea visto como una amenaza y frente al cual se puede construir una identidad
Y ahí agrego un tema más antes de terminar, porque se me acaban ya los minutos, ¿no? Con esta necesidad de la gente, gente común y corriente, la gente que camina por la calle, la gente que enfrenta la pandemia, la crisis y todo lo demás, ¿no? Que es respuestas sencillas, ¿no? A los grandes problemas y narrativas y discursos muy elementales a veces, pero que se fijan en tres o cuatro ideas, se instalan a partir de tres o cuatro ideas y a partir de ahí estos políticos aprovechan ese discurso, esa narrativa y simplemente van capitalizando o alimentando el malestar o el miedo, que es un tema clave en este texto. El miedo atraviesa todo el libro, ¿no? Y cómo ya, además, sumado a la tecnología de las fakes y otros temas, ¿no? Que los vemos también de manera cotidiana nosotros, también en nuestro país, ¿no? Se convierten en verdaderas corrientes de opinión. Muchas veces nadie sabe de dónde salen y que muchas veces están dirigidas expresamente y construidas, ¿no? Pero como digo, se asientan sobre estos temores, estos fantasmas, estos enemigos que aparentemente están por capturarnos, como ahora cuando se habla del comunismo en relación al gobierno peruano, pero en otros países pues es el Islam, que es la gran amenaza, y se construye sobre unos cuantos datos reales y un montón de datos falsos, y se construyen grandes teorías conspirativas. Entonces, ese era un poco el comentario que yo quería hacer en esta primera rueda. Recomendar el libro, es un libro que vale la pena leer, es un libro con el que uno además rápidamente se puede poner a polemizar, y creo que el ocaso de la democracia nos ayuda a entender procesos y nos ayuda también a mirar el proceso peruano. No es el mismo de los países que ella habla, pero tiene ciertos vasos comunicantes que vale la pena revisar. Gracias. Listo. Paula. Gracias, Diana. Gracias a Penguin también por invitarnos a compartir este libro, a poder revisarlo. Yo comenzaría además diciendo que Ana Applebaum tiene, no solo como ha dicho Javier, escribe muy bien, sino que tiene la ventaja de lo que yo quisiera haber hecho también, que es poder haber estudiado historia para comprender parte de la política, ¿no? Y del contexto de lo que ocurre, porque creo que si bien seguramente todos nosotros hemos revisado la historia, esa profundidad que tiene al recurrir a distintos momentos de la historia, me quedé muy enganchada terminándolo y revisándolo, por ejemplo, volver a la idea del caso Dreyfus, ¿no? Y cómo esto parte una sociedad entre y cómo marca también la lógica de la nación desde allí, me parece como bien enriquecedor, porque definitivamente pues está muy presente la idea de que la historia es circular, ¿no? Y entonces Applebaum está todo el tiempo diciéndonos, ojo, esto ya pasó y esto se está reconstruyendo, esto puede volver de alguna forma, y eso me parece bien, bien importante decir. Algunas ideas, digamos, para no repetirnos, además, que yo encuentro, yo rescato mucho, quizás también, no, yo he tenido la suerte, el privilegio de estar en Europa estudiando la maestría en España, específicamente, pero en un momento en el que empezaban a surgir algunos de estos autoritarismos de los que ella habla, y quizás por eso también hay un debate que yo siento ahora más presente en el Perú, porque además como politóloga es imposible no leer y encontrar los vasos comunicantes, que es este debate respecto a la nación, ¿no? Y al uso de estos autoritarismos, de la idea de nación constantemente, de la pelea por quién tiene el derecho a la nación, lo que en otros casos, por ejemplo, Íñigo Errejón ha llamado pues la batalla de significantes, volviendo hacia la teoría de la CLO, ¿no? Pero la batalla de significantes por la idea de la patria, ¿no? Y esto ha estado muy presente. Pienso, por supuesto, yo quizás también por la experiencia de estudios en el caso de Vox, en la pelea, en la lucha contra Podemos y contra los partidos políticos sobre qué es la nación y cómo eso está tan presente ahora mismo en Perú también, en este contexto de las elecciones en que hemos encontrado como dos países, o hemos abierto los ojos mucho más a la existencia de dos países y de dos formas de concebir lo que era el país o lo que es bueno para el país, ¿no?
Me parece interesante cómo está presente todo el tiempo eso en el libro también. Y creo, a mí hay una idea que me, dos ideas que me marcaban mucho, además, de nuevo, ¿no? Volviendo al tema, si posible, no volver al tema electoral, al contexto peruano. Esta idea, y está casi al comienzo, ¿no? De que el autoritarismo atrae a quien no tolera la complejidad, ¿no? Y creo que, y no hay nada intrínseco, entonces, en esa no tolerancia de la complejidad, ni de izquierdas ni de derechas. Creo que eso podríamos en nuestra sociedad ahora mismo seguramente planteárnoslo con determinadas ideas absolutamente conservadoras, otras que están presentes en los partidos políticos que compiten por, y que están peleando ahora mismo por quién puede tener la primacía del poder de ejecución en el país, pero también desde esa no complejidad, no solamente desde el discurso de lo sencillo que buscan las personas, como decía Javier, sino también de que esto es el vaso comunicante quizás entre la extrema izquierda y la extrema derecha de nuestro país en algunos temas, ¿no? Como puede ser no responder pues a la complejidad que tiene el género, las identidades sexuales, los derechos sociales, quedarnos como siempre con la respuesta de un mundo que es blanco o negro, y que creo que eso comunica en el país a los autoritarismos o a las cercanías con el autoritarismo. Y la otra idea que claro, es muy interesante, es esta idea de los fake news, que está allí también, desde la idea que para construir autoritarismo necesitas como mentiras medianas, no necesitas una gran, bueno, allá va a hablar, ¿no?, en Polonia, de una gran mentira, una gran mitología alrededor de un líder político, pero como eso está presente aquí, como ha estado presente en nuestro país, en esta elección, en este contexto, los fantasmas del pasado, pero además las mentiras, las falsedades que ayudan a congregar alrededor de que entonces haya más fácilmente una cesión de derechos de la ciudadanía. Y por supuesto el papel de los medios de comunicación, de los clérigos, de los intelectuales en construir estas mentiras, y creo que hoy en día no podemos negar, digamos, el hilo conductual de una sola narrativa desde buena parte de nuestros medios de comunicación. Lo digo porque, si bien esto es el libro está escrito muy desde la experiencia de Europa y de cómo Europa se ha empezado a fortalecer la extrema derecha, creo que podemos también jalar hilos de cómo esa misma polarización que siempre ha existido, pero que se ha ido alimentando en el país, va cobrando fuerza. Estoy totalmente de acuerdo con que tú vas leyendo el libro y es imposible no plegarlo a cosas que están pasando ahora mismo en el país, ¿no? Entre ellas, solo para terminar, yo volvería sobre la idea de qué es la patria, ¿no? Y qué es la nación, y dos narrativas muy presentes sobre qué se supone que es el bien del país que están luchando y que creo que también vemos allí en las lógicas del autoritarismo, ¿no? Porque la narrativa que gane, pues, podría generar que por la patria uno ceda determinados derechos y libertades. Gracias, Owen. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Penguin Random House Perú por la invitación y un placer compartir con Paula y con Javier esta noche. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Creo que lo primero que debería hacer es coincidir con lo que ya ha mencionado Javier y Paula en términos de la narrativa, en cómo este libro está escrito, cómo está construido, porque además es escrito desde el yo. Es una narración esencialmente en primera persona que atrapa rápidamente y ayuda un poco a contextualizar y a entender desde qué posición o desde dónde la autora se enuncia, ¿no? Desde una persona que se inscribe, digamos, en la línea de la derecha liberal, y con ello también uno puede entender sus miradas o sus acentos, digamos, que son parte de su argumento, digamos. De hecho, ella es especialista en temas de comunismo y en su vida se ha dedicado mucho a estudiar todos los temas vinculados a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por eso en la narración del texto vamos a ver muchas, muchas ideas vinculadas a lo que vendría a ser
esta idea con el partido bolchevique y las ideas marxistas, como para poder hacer un paralelo, que me parece interesante. Por cierto, también coincido con Javier que podría ser discutible. Cuando me entregaron el libro y vi el título, el ocaso de la democracia y la seducción del autoritarismo, me fue casi imposible no pensar en dos textos que yo a finales de los 90, cuando era un estudiante de Relaciones Internacionales, leí o tuve que leer porque eran parte, digamos, de los textos que dominaban, digamos, la literatura en términos de relaciones internacionales. Y me refiero al Fin de la Historia de Francis Fukuyama, que, digamos, su tesis a principios de los 90 sostenía que la caída del muro de Berlín había dado fin a la lucha ideológica y que la democracia liberal y representativa se extendería en el mundo y sería más o menos como una lógica de pensamiento único. Claro, a este libro se le contrapone luego el libro de Huntington, que era El choque de las civilizaciones. Y un libro que, digamos, habla sobre cuáles serían los nuevos conflictos finalizado la Guerra Fría. Muchas de estas cosas están ocurriendo, por cierto. De hecho, acabo de recordar también un libro de aquella época, El gran tablero mundial de Snieb-Brzezinski, que también, digamos, trata de cómo el mundo empieza a girar en los diferentes conflictos, pero ya no solamente políticos e ideológicos, sino con un trasfondo económico. Y yo pensaba es, ¿cuál será el texto que luego se pondrá en oposición a lo que Anne Applebaum nos dice sobre el ocaso de la democracia? Y esto será un pendiente que espero que podamos resolver, no sé si en los próximos años o en los próximos meses, para mirar quiénes son también estas personas que acompañan la justificación de los autoritarismos. El libro creo que tiene una narrativa sencilla y que no tiene grandes pretensiones teóricas, sino más bien tiene la pretensión de ayudar al lector a entender lo que viene pasando en el mundo, un mundo que evidentemente está polarizado. La autora señala de la existencia de una nueva derecha, y cuando la autora mencionaba esta nueva derecha que surge ya en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, yo pensaba en los textos que hablaban en la nueva derecha de finales de los 70, mientras la nueva derecha de finales de los 70, lo que explican los textos de aquella época, eran aquellos que desmontaban el estado de bienestar y salen figuras como las de Margaret Thatcher en Gran Bretaña o las de Ronald Reagan en los Estados Unidos, como aquellos que desmantelan el sistema del estado de bienestar. Lo que plantearía esta autora es que esta nueva derecha del siglo XXI es una nueva derecha antidemocrática, también una nueva derecha antimeritocrática y anticompetitiva, pero que surgiría bajo la lógica del que todo está mal, y esta nueva derecha sería también una nueva derecha revolucionaria. Pero en este contexto, creo que también la autora con mucha claridad señala que este proceso de polaridad o de polarización en el mundo no es un proceso que solamente está tomado de la mano de esta nueva derecha, sino que también existen autores de izquierda, actores políticos, me refiero, de izquierda, que abrazan estas posiciones que, insisto, se miran como antidemocráticas, antimeritocráticas y anticompetitivas, pero que surgirían bajo la lógica de un descontento global, un descontento general sobre lo que viene ocurriendo. Y con ello, que también plantea la autora, es que estos fenómenos no son fenómenos nuevos. O sea, lo que vivimos es parte de unos fenómenos de carácter cíclico, que cada vez que se aprecian en el sistema las fisuras de nuestros modelos democráticos, liberales y representativos,
existen estas miradas sobre el autoritarismo que se expresan de diferentes formas, y ella da muchos de estos ejemplos en Europa, con el caso de Dreyfus, por ejemplo, con el caso de Hitler, pero también podríamos ver en América Latina sobre cómo los diferentes autoritarismos nacen, digamos, para renovar nuevas formas del quehacer. Yo iba pensando, por ejemplo, en el caso peruano, y ahí Paula probablemente luego podríamos discutir un poco más, iba pensando en Leguía, por ejemplo, como este modelo de autoritario que quiere además refundar el Perú y hacer un nuevo Perú y construir una nueva idea de nación, como bien lo resaltaba Paula. Pero además, el libro plantea otra idea que me parece fundamental, es que esta idea de polaridad está sustentada bajo un conjunto de miedos, como bien lo señaló Javier, y que estos miedos se traducen pues en xenofobia, en un conjunto de paranoias, en teorías de conspiración, y que son construidas y alentadas por un conjunto de intelectuales, artistas, activistas, y que a diferencia del siglo XX, que tenía simplemente los medios de comunicación masiva tradicionales, como la radio, la prensa escrita y también la televisión, para poder diseminar estas ideas, en el siglo XXI el fenómeno de las redes sociales y la posibilidad de que cualquier influencer pueda establecer una opinión política sobre un tema, entrega la posibilidad de polarizar y que esa polarización o esa sensación sea mucho más grande, y por eso ella habla sobre los riesgos que tienen las redes sociales, mejor dicho. Al mismo tiempo, y yo voy, creo, terminando con esto, porque creo que ya me pasé los 5 minutos, mientras iba leyendo el texto, efectivamente, tan igual que Paula, iba encontrando un conjunto de lugares comunes y de muchas cosas que vienen ocurriendo en el Perú y también de algunas cosas que vienen ocurriendo en América Latina. Si bien en parte del texto la autora habla mucho sobre la idea de partido único y cómo se estructura como una lógica de pensamiento, también señala que, digamos, la lógica del partido único puede también existir bajo una lógica de un sistema plural, pero de un partido hegemónico, ¿no? Entonces iba pensando yo, bajo esa lógica iba pensando en los casos de Venezuela, en la Venezuela de Chávez, por ejemplo, o iba pensando en la Brasil de Bolsonaro, o en la Nicaragua de Ortega, por ejemplo, y por qué no quizá mirar la Bolivia de Evo Morales, ¿no? Y bajo varios de los criterios que establece la autora, mirar cómo tienen estos regímenes en América Latina similitudes con las que ella se encuentra, con las que ella encuentra en algunos regímenes estudiados en Europa. Probablemente el caso más dramático de cómo se observa este autoritarismo es en los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump de 2016 al año 2020. Y el proceso de elección fue un proceso de elección en el año 2016 que me tocó participar activamente, digamos, estar durante el último tramo de las elecciones mirando cómo se desarrollaban, cómo se desarrollaba este proceso esencialmente en la comunidad o en la sociedad norteamericana, y efectivamente los altos niveles de polarización han sido los que nosotros hemos visto también en este último proceso de elección. Dejo aquí porque ya me pasé más de los 5 minutos y doy paso a mis compañeros. Sí, bajo la línea y lo que menciona Owen, justamente a propósito de Donald Trump y el gobierno que tuvo y justamente esta campaña, incluso desde cómo ganó las elecciones, ¿no? Utilizando el Cambridge Analytica, ¿no? Todo esta convulsionada elección que también pasó en Estados Unidos y también la desinformación que llega
que causa el terror incluso en el proceso de vacunación también en Estados Unidos y acá, ¿no? Con el miedo para las vacunas, digamos, atacar el miedo. Bajo esa línea del terror, me pregunto si, como ella menciona, las nuevas tecnologías de información, estas nuevas tecnologías en las redes sociales que estamos todos más conectados, que se sigue dividiendo a las personas, como ella menciona, ¿no? Ella no se ve tan positiva, ¿no? Porque da a entender que gracias a esto la anarquía o la tiranía podrían retornar, ¿no? Como esos autoritarismos que vuelven, ¿no? Porque la historia se repite, como ella ha nombrado su último capítulo. Entonces, ¿qué tan cierto es que estas tecnologías, digamos que estos trolls, estas teorías de conspiración que están alrededor constantemente en nosotros, están socavando, perjudicando la democracia como ideal, ¿no? De repente, bajo esa línea, podemos hacer preguntas, si alguien quiere intervenir. Ahí yo quería hacer un comentario y quería hacerles una pregunta también. Aprovecharé que parte de mi trabajo es hacer preguntas. Que tiene que ver con los miedos se construyen sobre, como decía, como ha señalado también Paula, y está en el texto, sobre medias verdades, digamos, ¿no? No son grandes mentiras, ¿no? Pero también sobre ideas que están muy instaladas en determinadas sociedades, muy fuertemente, ¿no? Y las instituciones también se construyen sobre ideas que están muy instaladas en algunas sociedades. Entonces, mi pregunta era un poco, yo quería plantear eso como un tema, es, claro, una cosa es el desencanto frente al fracaso de la democracia en algunos países de Europa Oriental, y otra cosa es la angustia por lo que puede haber pasado con Donald Trump, pero la batalla de las instituciones frente a Trump también. Entonces, ¿cuánto esto puede ser determinante para el peso de las instituciones, ¿no? Para resistir a estos autoritarismos? Porque finalmente Trump, por más fraude que denunció, ya no es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo suelto como pregunta, porque me parece que es un tema clave en el texto, ¿no? Paula, micrófono. Sí, a ver, por contestar un poco ambas cosas, ¿no? ¿Qué efecto tienen las tecnologías como amenaza a la democracia? Quizás para enlazarlo luego con esta idea de las medias verdades y de la fuerza de las instituciones. Creo que una cosa que bien esboza la autora es no solamente los autoritarismos se construyen en base a estas medias verdades, como Javier ha dicho, también a estas ideas como tan instaladas en la sociedad, sino además cómo estamos en un contexto en el que por esas ideas, por esas medias mentiras, estamos dispuestos a pelear de tal forma, porque se han construido de nuevo desde la lógica de que entonces eso es lo que me hace un nacional realmente puro, realmente correcto, ¿no? En esta lógica de polarizaciones, que estamos dispuestos a que los medios de comunicación, las tecnologías de la información, las redes sociales, esta inmensa cantidad de información que nos permite, pues sí, acceder solo a aquello que a mí me interesa, que fortalece mi idea, ha llevado a que los medios, pero también la ciudadanía, y ya lo expresa muy claramente como renunciemos al compromiso con la verdad absoluta, ¿no? Y entonces esa lógica de medias verdades, de que las tecnologías, las redes permiten extender ideas que ya no son la verdad necesariamente, que no casan a los medios o que no hay obligatoriedad de la verdad. Hoy me pedían una mini bio mía para una columna y decían, claro, necesitamos porque como el algoritmo reconoce cuando no es un autor de verdad y entonces vuelves a la cantidad de diarios falsos, columnistas falsos que existen para promover estas ideas y cómo eso horada la credibilidad de la política, la credibilidad de la democracia. Diana preguntaba también al comienzo, bueno, ¿qué ha generado que lleguemos a esta amenaza a la democracia? Creo que también el creer que la democracia bastaba con que fuese electoral, ¿no? Y eso es más fácil de horadar porque entonces basta como con decir que la
que la democracia, pues que lo electoral no funciona, ¿no? Y allí quizás está el peso de las instituciones del que hablaba Javier, porque si hay algo en que coinciden en su contexto Donald Trump y que vuelve a coincidir, lamento, es inevitable volver al Perú, ¿no? El contexto de nuestras elecciones más recientes, es horadar la legitimidad de una institución básica para que creamos en la democracia, que son las instituciones electorales y la garantía del voto libre, limpio y transparente, ¿no? O sea, tú lees a Robert Dahl hablando de la democracia y la polarquía, y la base es que podamos confiar en la elección y en que ella nos iguala. Y horadar esto desde los medios de comunicación puede haber construido en buena cuenta la facilidad con la que ahora también muchas personas ceden ante el autoritarismo o atacan la democracia liberal, entendiendo esa democracia liberal como el derecho a la participación. Yo no necesariamente coincido con todo lo que dice Apelón en algunos contextos desde su liberalismo también económico. O sea, hay una cosa en la que no coincido, es en calificar a los chalecos amarillos de antisistemas, por ejemplo. Creo que ahí hay unas posibilidades de cuestionar también algunas de sus perspectivas, pero que no dejan de ser posiciones políticas respetables en tanto democráticas, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que donde tienes instituciones fuertes, aún con esta arremetida de que los medios de comunicación y las redes sociales puedan generar que la mentira pequeña se expanda, la institución soporta. Donde la institución está afianzada, donde la norma está clara, donde hay un conjunto de personas que no ceden a lo que ella también llama la irracionalidad, sino se quedan en entender la racionalidad de la política desde el respeto y la confianza en esas instituciones, pues hay más posibilidad de poner pares. El asunto es cuán fuertes están las instituciones en cada uno de los países. En Europa del Este no dejaba de ser una democracia y un espacio que venía más bien de muchos años de autoritarismo y de mucha cultura de autoritarismo y de ceder y de creer que no había por qué confiar necesariamente en la institución. En Perú no dejamos de estar en un contexto en el que las instituciones lograron ganar confianza, pero no es una confianza, pues, a prueba de balas, que es otra cosa que ella va a decir. Siempre tenemos que tener claro que así como hay democracia, se puede perder, y que lo que corresponde es lucharla por la democracia o confrontar a aquellas posiciones autoritarias. Pero sí hay un vínculo directo en este contexto en cómo las instituciones son esenciales para resistir la afrenta y cómo quienes tienen estas instituciones más debilitadas y quienes no se y donde no se defiende esas instituciones, que es una cosa que en este proceso electoral hemos tratado de hacer constantemente, ¿no? Creamos en lo que tenemos, porque si no, si cedemos a devaluarlo, será más fácil que entren de golpe las fuerzas autoritarias a construir una nueva narrativa, ¿no? Gracias, Owen. A ver, yo, varias cosas que creo que debería decir. La primera es que creo que parte de estos dilemas que vemos ahora están sustentados por como señala la autora, por el abandono del pensamiento racional. Yo además diría que es el abandono del pensamiento crítico y que ayuda a que muchas de las personas, de los grupos y de los políticos abracen un conjunto de dogmas, ¿no? Sobre todo esta idea del pensamiento anti como una máxima de la cual es muy difícil salir, ¿no? En el Perú creo que durante gran parte del siglo XX el pensamiento, por ejemplo, antiaprista ha sido abrumador, ¿no? Que lleva a un golpe en el año 62, por ejemplo. Y en esta elección también hemos visto abrazar el pensamiento anti de un lado y del otro, ¿no? Desde la perspectiva del anticomunismo como de la perspectiva del antifujimorismo, como dos dogmas irreductibles, ¿no? Inflexibles, y que por cierto reflejan mucho de lo que también la autora habla, de esta
de esta seducción del pensamiento autoritario y de la necesidad de responder a tus clanes, ¿no? Y esta necesidad de ya no solamente tener una unidad colectiva, significante, llamada nación, sino más bien responder a grupos mucho más pequeños que puedan reafirmar lo que nosotros decimos o pensamos, ¿no? Entonces, entre esos grupos o clanes seguimos fortaleciendo nuestros miedos y expulsando nuestras fobias, ¿no? Que me parece también como fundamental. Coincido también plenamente que la fortaleza de las instituciones es vital para poder reducir, digamos, la discrecionalidad de acción de los líderes autoritarios cuando se encuentran estos en el poder. El ejemplo que plantea la autora en referencia a lo que sucede en Polonia con el partido Ley y Justicia, describe claramente cómo esta perversión de la utilización del poder y del acaparamiento, digamos, del poder en todas las instituciones es altamente peligroso. Pero sobre todo, no solamente es peligroso para la vida y la salud de la democracia desde la perspectiva, insisto, de la democracia liberal y representativa, sino porque genera nuevas narrativas donde el recorte de las libertades sin que medie, digamos, necesidad alguna, como un contexto de pandemia, se puedan convertir luego en una norma más que en una excepción. Y con ello termino. Gracias, Owen. Y ya vamos pasando a los comentarios finales. Sin antes que se quedó algo en tintero, que los tres de alguna forma lo han mencionado, es el tema de la autenticidad, ¿no? Que Applebaum también recoge en su libro, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, ser francés? Yo soy más francés que tú, ¿no? Con una ola tremenda de migraciones, de migrantes, que nosotros también lo estamos viendo, y en realidad todo el mundo, ¿no? Que eso conlleva también a estos discursos también fascistas, estos discursos autoritarios, de quién tiene la autoridad, de quién tiene la hegemonía del poder por haber nacido en ese territorio. Creo que estamos viendo eso, lo vemos también en las redes sociales, vemos estos discursos, y con eso, a manera de reflexión, también les pido sus comentarios finales para ir cerrando este conversatorio tan interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo, más horas, o volver a continuar, porque está muy interesante, pero sí les pido, por favor, Javier. Sí, yo quería hacer una reflexión final sobre el tema de la nación, y tú lo acabas de mencionar, ¿no? Porque ese es un gran debate, en realidad. ¿Qué es la nación? ¿Somos todos los que nacemos en un determinado lugar y todos los que van llegando, ¿no? Un poco la idea francesa de la nación, ¿no? O somos los que hablamos la misma lengua, que es la idea de los lingüistas alemanes, que termina, como digo, termina en el nazismo, ¿no? Porque de ahí se deriva la idea del espacio vital. O somos algo que resiste a dos imperios, como fue, o a dos grandes poderes, como es el nacionalismo polaco. Cada uno de los nacionalismos, o sea, las ideas de nación, hay algunas grandes ideas, pero cada uno de los nacionalismos ha sido construido a partir de procesos históricos muy distintos. O sea, Inglaterra con su idea de isla, y está muy bien planteado todo el debate sobre el Brexit en este libro, no hemos entrado a eso, ¿no? O podríamos irnos a los Balcanes, que no lo mencionan en el libro, pero que a mí me parece fascinante como tema en relación al tema de identidad, y quiénes somos, quién conforma un grupo, porque comunidades que pueden haber vivido durante siglos perfectamente en paz, ¿no? De pronto se convierten en enemigos irreductibles. Y eso no es la primera vez no es la primera vez que pasó en la guerra de los Balcanes. Había pasado en varios momentos más. Y refiriendo y cerrando con esto un poco mi reflexión, pensando en el caso peruano, creo que justamente una serie de gestos políticos que se están dando en estos tiempos y que ha dado el gobierno en relación al uso del quechua, en relación al chachao de la coca,
¿no? En relación al discurso que el presidente dio en su mensaje de Fiestas Patrias, sobre todo los primeros 10 minutos que fueron una visión de la historia del Perú, ¿no? Nos plantean que ese es un tema que hay que discutir y que hay que revisar, pero que hay que entender que, como dije en mi anterior intervención, hay ideas que están muy enraizadas por diferentes procesos históricos distintos. Algunos tienen que ver con la escuela, otros tienen que ver con procesos de mucha más larga duración y que están ahí y que en determinadas circunstancias pueden emerger activados por políticos o activados por los clérigos, vamos a decir así, ¿no? O en determinadas situaciones de crisis y generar estas situaciones que estamos viendo en los diferentes casos que analiza Applebaum o que podemos encontrarlo también en otros casos. Es decir, ese tema de la discusión sobre la nación que lo plantea la autora me parece que es central y que la democracia, si no, las reglas del juego democrático, si no dialogan con la historia de un país, simplemente pueden terminar en un gran desencanto o en un enorme desencanto porque no toman en cuenta esa historia que marca mucho la vida de los pueblos y esas ideas que pueden estar de pronto aparentemente sepultadas y emergen con mucha fuerza en determinados contextos. Gracias, Javier. Paula, tus comentarios finales. Paula, ¿estás con el micrófono apagado? Yo volvería solo un poquito sobre la idea de nación, porque creo que también hace una buena referencia a Ana Applebaum a la construcción de nación en Francia, ¿no? De nuevo, volviendo a esta misma idea del caso de Dreyfus, de la construcción de la nación como un clan étnico o como un conjunto de ideas. Y creo que ese debate está sumamente presente ahora mismo en los lugares, quizás en el Perú, todavía estamos más entre dos fuegos distintos, pero creo que, por ejemplo, en la Europa que está discutiendo esto, está muy presente. Y vuelvo sobre, por ejemplo, ella también va a hablar de lo que significa Vox en España, ¿no? Como una lógica de nacionalismo de la herencia histórica y no necesariamente de lo que el Estado ha construido, porque lo que pasa es que todavía estamos mirando nación, patria, pueblo desde una lógica muy étnica y no siempre valorando lo que el Estado representa para construir esa nación. Estoy hablando en términos de Estado-nación, no necesariamente de pueblos indígenas y de naciones étnicas en ese sentido. Entonces, allí sí me parece que todavía en el Perú tenemos la tarea pendiente de lograr empezar a construir una lógica donde patria, donde nación es también lo que el Estado representa, pero claro, hemos tenido estados tan débiles, tan frágiles, gobiernos que han generado con tanta facilidad la idea esta de la mismocracia, de la que también va a hablar Applebaum en algún momento, ¿no? Con otras palabras, pero hablando un poco de Italia, de, claro, cómo eso ha desencantado de entender el Estado como también parte de esa construcción de nación. Yo solo quería cerrar muy rápidamente con una cosa, con un paralelo que ella hace que me parece súper valioso, ¿no? Y es como, ¿dónde estaba? Es un libro, ya lo hemos dicho, ¿no? Muy desde el recuerdo, muy desde lo personal. Aquellas personas con las que celebró la llegada del nuevo milenio y cómo el auge del autoritarismo, los choques de posiciones políticas y cuánto el autoritarismo ha generado además una efervescencia de determinados odios, rabia, resentimientos, como querramos llamarles, ha separado y se han perdido personas. Creo que eso en estas elecciones también lo hemos visto. Nadie puede decir que no ha perdido un amigo, un familiar, un alguien con el que no puede, no, con quien discutió o se salió del grupo de WhatsApp. Pero me parece muy bonito, quizás porque yo siempre tiendo a la esperanza. Si no ser politóloga sería pues bastante infranqueable. La idea que plantea de que perdimos algunos amigos, pero también hicimos otros nuevos, ¿no? Y creo que en el proceso de apostar por una democracia
que se defiende desde las instituciones, desde la historia, desde la comprensión de en qué espacio se construyen las democracias, pero además de construir estas lógicas de patria, de nación, de comprometernos con la verdad, no solamente con el lado de la verdad que a mí me interesa, ¿no? Vamos encontrando otras personas con las que seguir apostando por construir juntos esa democracia, ¿no? Juntos y juntas. Y me parece valioso quedarse con eso porque si no, pareciese que en esta lucha y en este ocaso de la democracia todo es pérdida, cuando creo que también vamos encontrando aliados y aliadas que descubrimos que también son muchas veces transversales al espectro político, ¿no? Muchas gracias, Paula. Me encanta tu optimismo frente a la adversidad, frente a las crisis que estamos pasando, pero así hay que... Que no me he hecho llorar. Sí. Gracias. Owen, tus reflexiones finales. A ver, creo que coincido con Javier y con Paula que este tema de la idea de nación, la idea de peruanidad, es un tema pendiente y que es necesario discutirlo. Y claramente desde estas dos vertientes, ¿no? Como lo plantea Paula, desde la idea de Estado-Nación y cómo el Estado también construye identidad desde aquello que hace a través de los servicios públicos que brinda y de la generación de bienestar que crea sobre sus ciudadanos, pero también desde esta idea que entiende lo étnico como parte de este componente, ¿no? Y claro, yo, por razones completamente obvias, trataré de siempre promover un Estado que ayude, ayudar a construir un Estado desde la perspectiva de la interculturalidad y de la mirada de un conjunto de sujetos diversos que son parte de la construcción de este Estado. Eso es por un lado. Lo segundo es que retomaría la pregunta en el bloque anterior de Javier sobre la importancia de las instituciones, y yo creo que es necesario decir que la fortaleza de las instituciones o de la institucionalidad pública en su conjunto, entendiendo el conjunto de entidades, normas implícitas y explícitas que rigen, digamos, la interacción entre las instituciones y los diferentes ciudadanos, es pues vital, ¿no? Porque eso, insisto, limita la discrecionalidad de los autoritarismos, pero por otro lado, cuando estas son apropiadas por los ciudadanos, estos pueden claramente ejercer presión a fin de limitar, insisto, los juegos de poder o también, digamos, el mal uso o el abuso del poder, ¿no? El ejemplo de los Estados Unidos y sus instituciones, como la Corte Suprema, entre otras, han sido vitales para limitar el ejercicio del poder de una persona como el expresidente Donald Trump. Y en el Perú esto fue fundamental, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que parte de la crisis que nosotros vivimos ahora y que tiene que ver con cómo hemos gestionado el Estado durante los últimos 20 años y cómo esta crisis ha llevado a que versiones autoritarias se muestren en el último proceso electoral, insisto, tiene que ver con la poca fortaleza de nuestras instituciones y cómo el Estado ha coadyuvado para la generación de bienestar en el Perú. Y con ello terminaría diciendo, en realidad, algo que también se plantea en el libro, y es que mientras existan un conjunto de desigualdades sociales, esencialmente sociales, pero también políticas culturales, que generen sistemas de opresión y exclusión, y que genere esta sensación de insatisfacción, de que hay que cambiarlo todo, estas ideas de la necesidad de un efecto revolucionario, la posibilidad de que existan siempre autoritarismos que salgan con este discurso para resolverlo todo de la forma más inmediata posible a través de la mano dura, serán pues siempre posibles de existir. Pero además, quiero terminar
con ya también con lo que dice la autora al final del texto y que tiene que ver también con este mensaje de esperanza, ¿no? Y cuando habla un poco sobre cómo el coronavirus, si bien ha generado un conjunto de políticas restrictivas hacia las libertades de las personas, estas pueden significar un nuevo punto de partida, ¿no? Y desde una mirada bien kantiana, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, plantea que puede ser el punto de partida para mirar la posibilidad de tener un nuevo orden, un nuevo régimen internacional que tenga a la cooperación internacional como el centro. Claro, ella ha escrito este texto sin mirar cómo ha evolucionado la geopolítica de las vacunas y cómo aún hoy las vacunas en el mundo entero no son consideradas como un bien público, con lo cual probablemente esta visión mucho más alentadora de esta posibilidad de que una pandemia pueda ser también el punto de inflexión para una cooperación en el ámbito internacional, queda todavía en veremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Owen, Paula, Javier, por este conversatorio de este libro. Interesantísimo también conocer sus apreciaciones, estas impresiones que creo que a nuestro público que nos está viendo va a ayudar también a la reflexión, a repensar también lo que estamos viviendo y el sistema democrático en el que vivimos, ¿no? Entonces, quiero animar aquí también al público, a los lectores, a leer este libro. Ya se encuentra disponible en librerías, también lo tenemos en versión digital y está disponible en las tiendas virtuales. Yo los animo mucho a leer, a seguir a Anne Applebaum también, a sus contenidos, también a sus columnas de opinión, a sus libros y sobre todo a seguir reflexionando sobre estos temas. Entonces, muchas gracias a todos y ya será para la próxima, que ha estado muy interesante. Espero volver a encontrarnos para debatir, para preguntarnos, reflexionar sobre alguna otra publicación y también lo que acontece en el mundo. También. Ok, así. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos con este conversatorio. Ok.